gracias. Bienvenidos a este concierto, queridos amigos. Espero que el aplauso al final sea más contundente. No me extenderé para no eclipsar a los secundarios. Bienvenidos todos a este concierto, queridos amigos, familiares, amantes de la música en general, a este gran concierto de la Big Band de Alcalá de Henares. Es para mí un orgullo y una satisfacción estar aquí, gracias a Carlos Chacar y a Óscar Cuenca, que son los que me han traído de uno de cada oreja. Me han dicho, tienes que ir a este rollo. ¿Cómo no? Bien, queridos amigos, para mí es un placer, como decía, estar aquí con esta banda Big Band de Jazz, que hoy además hace una cosa muy especial. Hoy van en su repertorio, normalmente lo interpretan en inglés, como sabéis, esta es una música originaria de Estados Unidos, en principio, pero hoy van a hacer algo muy especial, dado que estamos en la ciudad de Cervantes, y van a hacer un homenaje a esa música, pero en español. Todos los temas van a ser en español, y con arreglos diferentes, en este caso también con la colaboración en los arreglos de Óscar Cuenca, que no sé si estará aquí, está aquí. Póngase usted de pie para recibir una canción. No voy a extender en ello porque, claro, va a parecer que estamos haciendo de menos y haciendo categoría 1 o categoría 2. Bien, en este caso, para mí, como decía, es un placer presentar a esta Big Band, porque, como saben todos ustedes, es una Big Band de aquí, de la ciudad, y que además son personas que dedican su vida o su tiempo libre o su pulsión más creativa a aquello que hay que dedicarlo, que es a la cultura, en cualquiera de sus ámbitos, da igual que sea la pintura, la literatura, la música, y no solamente como intérpretes o como creadores en este caso, sino también para alcanzar la sensibilidad, todos y cada uno, de poder disfrutar del arte en cualquiera de estas manifestaciones. Es decir, no solo siendo un autor de un libro, sino también disfrutando de la lectura. Entonces la gente que dedica, por eso está esta tarima, el tiempo a eso que merece la pena, no son dioses, pero tampoco son como vosotros. Por eso se establecen estas tarimas que marcan una gran diferencia entre los artistas y el pueblo llano, también llamado soberano en época electoral. Ustedes sean testigos de este momento histórico de la humanidad. Bueno, no me quiero entretener más porque supongo que muchos de ustedes lo que están deseando es ver el concierto una vez ya que han disfrutado de este físico impactante. Ahora, como saben ustedes, tenemos en la dirección, tenemos a Carlos Chacal, para que voy a pedir un fuerte aplauso y que se incorpore al programa en este momento. Este es su público, este es su nombre. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y vuestro trato de nivel para hacer felices. Gracias. Y ahora me voy a poner para la lista puesta del coche. Como veis, la fama no está venida por la pintura. Muchas gracias. Thank you.
incorporar música en español a las big bands, ya han existido en España, y hoy la big band de Alcalá de Henares lo va a hacer suyo. Vamos a oír música del propio Miguel Ríos, de Nacho Béjar, de Antonio Flores, y vamos a disfrutar muchísimo. Por favor, abran los oídos, aunque cierren los ojos, no importa, porque vamos a oír música de la buena. La Big Band de Alcalá de Henares y el Chacal, por cierto, a la batería. Ustedes ya han oído muchas veces a la trompeta, al piano, ahora a la batería. Es insaciable, insoportable quizá, pero maravilloso. Un aplauso a la Big Band y a su líder. Bueno, Pili, ¿vienes o no? ¿Llamamos a Pilar Escudillo, por favor? Nadie dijo
Thank you.
Por aquí,
maestro. Y mi querida compañera Josefina, un aplauso para ella, por favor. A su lado está nada más y nada menos que una mujer preciosa, por dentro y por fuera, Violeta, un aplauso para ella. ¿Estás un poco serio? ¿Qué te pasa? Un aplauso enorme para mi compañera. Nuestra flautista Diana Benés. Menudo placer y menudo privilegio tener aquí a Don Ben. El mejor arreglista que he conocido en la historia de la Big Band. Ponte de miedo, Oscar, cuenta. El chico más grande, el chico más alto. ¿Verdad que sí, Jorge? Un fuertísimo aplauso para mi compañero. ¿A quién tendría que decir yo eso de cuñao? ¡Cuñao! ¡Manu Sáez! Aquel señor que está en la esquina, además de ser un gran trompetista, es un gran vecino. Lo digo porque tiene un gran vecino. Un aplauso enorme también para mi compañero, para Roberto. El Benjamín de la Big Band se llama Jorge. Un aplauso. Otro honor, otro privilegio, de verdad, tener esta tarde con nosotros a Tony, Tony Molina. Un aplauso. Es un trompetista que toca de lujo, que viene de muy lejos, viene nada más y nada menos que de Praga, ¿es así? Se llama Marek, y además de tocar muy bien, ¡es así! ¡Wow! ¡Wow! Voy a llamar a mi compañero, a Yamal, que es el otro bajista que tenemos en la Big Band. Un aplauso para él, por favor. Elisa, por favor, Elisa, va, que salga, por favor, al escenario. Cuidado, un aplauso enorme para ella. Mini, ¿qué rolla? Madre mía, está desubicado. ¿Qué te pasa, Mini? Oh, también queríamos agradecer, por supuestísimo, ya antes de terminar, la participación de don Fernando Barbero, que ha estado esta tarde aquí con nosotros. Queremos dar las gracias a todo el personal del teatro, técnicos, iluminación, por haber hecho que estemos aquí tan a gustito, que de verdad se agradece el alma. Un aplauso para todos. Me gustaría también, por favor, dar las gracias a la estrella de esta noche, a la persona que ha venido a presentar esta Big Band, por la que yo, a título personal, y yo sé que todos los miembros de la Big Band están de acuerdo conmigo, sentimos una gran admiración, señor Wyoming. Agradezco el aplauso, pero que las estrellas son estos señores, perdóname. Esto no es falsa modestia ni hostias. Estos son los verdaderos protagonistas de la noche y las estrellas de la velada. Yo solo he venido a la categoría de evento. Muchísimas gracias. Pues claro que sí, claro. Muchas categorías, muchas gracias. No va a poder dejar de tocar porque están todos los charcos. Este señor, le pones una trompeta, la toca, le pones al piano también, le pones a arreglar, arregla. Nos quedamos así un día que no tenemos batería y dice, pues yo toco. Esta persona, es que no tengo calificativo para describirle. Este señor es música con mayúsculas, se llama Carlos Rodríguez y es el director de la Big Band de Alcalá. Gracias a todos, amigos, de verdad. Un placer enorme, sí. Qué a gustito estamos aquí en nuestra ciudad, en Alcalá. Gracias. Thank you.
Qué gusto. Ojalá que no tuviera que terminar, ¿eh? Hemos pillado así, de repente, le hemos hecho un repente al Gran Wyoming. Bienvenido al Alcalá de Henares, no es la primera vez que vienes aquí a visitarnos. No. ¿Con los insolventes has venido? Sí, varias veces. Varias veces. Muy bien, encantado además. Y bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque creo que ha sido un poco sorpresa, ¿no? Bueno, sí, sí, es que, claro, en una Big Band es difícil que, como son tantos músicos, uno no sea el cuñado de un amigo o el hermano de un primo. Y entonces aquí en este caso pues tenía amigos que me han llamado, oye, vente, venga, presenta y tal. Digo, bueno, anda, yo voy, pero ya sabes, vengo aquí a poner el físico y poco más. El físico, impacta. Tu espectacular físico, como has dicho antes, que lo has hecho muy bien. Además, no, yo te veo más delgado. Sí. Más delgado que en el intermedio. Bueno, desde la pandemia me he tenido que machacar un poco porque fui de estos que se puso a hacer torrijas y estas cosas. Ajá. Y entonces, antes de salir rodando de casa, me machaqué. Wyoming, una reflexión como si estuvieras en el pico de la mesa. Sobre... lo que tú quieras. Tema libre. Bueno, pues en este caso la cultura. Por ejemplo. Apoyemos todos la cultura. Querer a los artistas. Ahora que estamos en el mundo de las redes sociales y de las aplicaciones y de todos estos cristos, pues parece que los artistas están distanciados, salvo las grandes estrellas que acuden más a la gente en decenas de miles. Pero luego estamos rodeados de artistas a los que hay que mirar de vez en cuando y apoyar. Porque sin los artistas no somos nada. Decía León Felipe, hermano, tuya es la hacienda y la pistola, pero mía es la voz antigua de la tierra. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Y ahí sigue, pero bueno, ahí dejo el poema. Tienen toda la razón. Son nuestro alma, queridos amigos. Quererles, respetarles. Un abrazo. Gracias, Wyoming. Vuelve pronto a Alcalá, te esperamos. Nada, nada, yo estoy aquí. De hecho, no voy a salir de momento, me voy a un bar. Muy bien, haces muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nos van a atender muy brevemente porque están recogiendo, porque les hemos pillado también rápidamente como a Wyoming, y nos van a atender Carlitos Chacal, Pilar Astudillo. Muchas gracias por el espectáculo. Enhorabuena. A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, claro que sí. ¿Estáis de estreno? De estreno de repertorio. De ¿no? repertorio. De arreglo, sí, sí. Hemos cambiado bastante el repertorio y ahí estamos, a ver si somos capaces de defenderlo. Yo hoy lo he tenido difícil porque nos ha sorprendido. Bueno. Estabas, como tocas todos los palos, pues con las baquetas en la mano. No sé qué me falta ya, ¿verdad? ¿Cómo es ese cambio en el espectáculo de hoy de dejar tu trompeta, tu piano y pasar bueno, a la batería? Pues, la verdad es que es un cúmulo de circunstancias porque. En los últimos meses hemos tenido el batería está fuera, el batería oficial de la Big Band, está de viaje por Perú, creo que hasta mañana no llega, y esto había que defenderlo de alguna forma, y así lo hemos intentado hacer. Pues hemos puesto al Chacal a la batería y que sea lo que Dios quiera. El Chacal puede con todo, Pilar. Además, de verdad. Pilar, tú además has llevado prácticamente el peso vocal, aunque has estado acompañada de Elisa y de Miki Roldán, pero prácticamente el peso. ¿Cuánto tiempo llevas en la Big Band? Pues mira, la Big Band llevo pues prácticamente desde los inicios, unos 14 años. Que se dice pronto. Se dice pronto. O sea, que hoy estabais de estreno solo de repertorio, solo de no repertorio. De banda. Eso sin duda. Pues nada, sé que tenéis mucha prisa. Contadme algún proyecto inmediato que tengáis. Acabamos de hablar con Santiago, el concejal de Cultura, para... no sé si debo decir esto, igual meto la pata, pero la intención es buscar una excusa y poder tocar en el Festival de Cine. ¡Oh, qué bien! Con la Big Band, y luego aparte, pues Pilar y yo ya sabéis que tenemos algún que otro proyecto ahí en común al que vamos a darle un poquito de vidilla, porque no se puede estar en todas partes, pero queremos moverlo, hace mucho tiempo que no lo hacemos. Pues nada, daros las gracias por atender a Alcalá hoy, que sé que estáis muy acelerados. Y enhorabuena de nuevo, muchas porque gracias. Sois una Big Band, sois muy grandes. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Muy amable.